Hola a todos, soy de Seed Studio y quisiera darles la bienvenida a este video tutorial sobre herramientas para mejorar la interoperabilidad con software Beam. Seed y Generative Ways seleccionan y desarrollan herramientas potentes para crear flujos de trabajo automatizados y optimizados para ayudar a nuestros miembros, clientes y visitantes. En este caso, vamos a empezar con el primero de los plugins que nos van a permitir poder exportar nuestra geometría desde software CAD o desde plugins que realizan programación visual hacia otros softwares BIM como Revit. El primero de estos es Grebit y básicamente permite generar geometrías nativas en Revit desde SketchUp, Rhinoceros, AutoCAD en simultáneo hacia un solo archivo. Se pueden elegir desde mobiliario genérico, masas, muros y topografías. Se pueden aplicar filtros, crear niveles, líneas, hatch, masas y agrupar todos los objetos a enviar en un solo componente y enviarlo a Revit. Funciona con elementos estructurales también y se pueden crear nuevas familias y componentes adaptativos con parámetros personalizados. La ventaja es que se pueden incorporar geometrías de estos tres softwares como familias nativas, que es uno de los problemas que siempre tenemos para exportar diferentes objetos hacia Revit. Normalmente, o lo que yo hago es crear una familia nueva, exportarlo como una geometría cualquiera que no tiene ningún parámetro e importarlo hacia Revit, pero el problema que genera eso es que a veces Revit no lo reconoce y en las secciones no se pueden ver, o se exporta como un modelo genérico, mobiliario métrico, y eso luego no se puede modificar, no se puede editar ese componente. Entonces, esta geometría, este plugin, viene a resolver ese bache que hay entre estos dos programas. Una vez que lo instalen, podrán ver que ahora lo tendrán disponible en Rhino 6 o 5, de acuerdo a cuál utilicen, está disponible para las dos versiones, y en Revit, desde creo que la versión 2017 en adelante. También lo podrán ver en SketchUp en la pestaña de complementos. Perfecto. Bueno, ahora el próximo paso que vamos a hacer es ver cómo funciona este plugin y ver cuáles son las ventajas y desventajas a la hora de utilizarlo como un complemento para importar y exportar nuestra geometría desde los diferentes softwares. Así que vamos a ingresar a Revit y a Rhino. Me interesa que vean cómo es el inicio de Revit, ya que les va a preguntar si quieren cargar el plugin Grebit y hay que darle que sí, porque si no, no lo carga. Acá está, nombre Grebit, fabricante desconocido, le ponen cargar una vez o cargar siempre. Y después veremos que en la pestaña de complementos aparecerá el nuevo plugin. En el caso de Rhinoceros, deberemos ingresar a Grasshopper. Ahora en Rhino 6 tenemos el acceso directo desde aquí o directamente podemos tipear el comando Grasshopper y podremos ver que se carga el nuevo plugin. Acá ingresaremos a un nuevo proyecto. Y en Grasshopper podremos ver que ahora tenemos una pestaña nueva que con 46 componentes y 7 paneles. Entonces vamos a empezar a hacer el ejemplo. Acá podremos ver en complementos que tenemos 3 componentes nuevos en la pestaña Grebit que nos van a servir para exportar nuestras geometrías. Ahora, lo que sí se puede hacer, y está muy bueno de probarlo, es realizar una topografía desde diferentes curvas haciendo un loft. Entonces, lo que podemos hacer es hacer diferentes curvas con algunas características que se suban y bajen o copiar esta.
copio esta curva y ahora lo que necesito hacer para que esta sea una superficie algo un poco más rara, puedo hacer un loft. En este caso Rhino tiene otra herramienta, Rhino 6. Selecciono las dos curvas y ya se me completa una superficie que puede ser tranquilamente una topografía. Entonces puedo utilizar esta topografía. Vamos a seleccionar otra superficie. Y lo que vamos a hacer es utilizar el componente de Grevit, que es para crear topografías. Entonces, ¿qué nos pide este componente? Son puntos. Entonces, si yo coloco esta superficie en el componente, me va a decir que hay un error y no se va a poder exportar la geometría desde Grevit. Entonces, lo que yo necesito hacer es buscar esos puntos de esa superficie. ¿Cómo los busco? Se puede analizar esta superficie o dividirla con divide surface y ponerle una cantidad de puntos que yo quiera de acuerdo a la calidad de mi superficie que necesite. Mientras más puntos, mejor se van a dibujar estas curvas. Entonces, si yo tengo unos 100 puntos, se va a ver perfectamente cómo sigue la línea de esta curva. Pero el problema es que nos genera más carga para nuestra computadora. Entonces hay que encontrar un punto intermedio para que se nos exporte con una buena calidad y podamos obtener una buena superficie. Ahora lo que vamos a hacer es conectar todos estos puntos con el componente de Grevit. Así que lo que tenemos que hacer ahora es exportarlo hacia Grevit, esta nueva superficie labiada, y vamos a ver qué sucede. Así que abrimos de vuelta la ventana, apretamos el botón y nos dice que no hay suficientes puntos, al menos son 3 requeridos. Lo que vamos a hacer es estos puntos. Aquí deberían ingresar como una sola lista, no como muchas listas. Entonces vamos a probar de nuevo. Y aquí está nuestra superficie topográfica con todas las curvas que teníamos. Entonces, esto sí es una gran ventaja, porque lo único que tuvimos que hacer es hacer una superficie cualquiera, dividirla para obtener los puntos. Hay otras formas de subdividir y de obtener mallas y puntos, y solamente con eso ya Revit nos levanta una nueva topografía. Muy bien, entonces, para finalizar, este plugin, que se lo ve, es bastante poderoso. Podemos decir que las posibilidades son mayores, ya que es posible modelar simples líneas, seleccionar un componente de Revit y enviarlo a través de Grevit hasta Revit. Si no colocas esos nombres de los parámetros de familia, hay otros plugins que sí o sí necesitan que le coloques el nombre de esa familia para que lo pueda leer. Y eso acá no es un problema, porque directamente agarra una familia del tipo que necesitamos y las coloca, los exporta. Otra cosa que tiene de una buena ventaja es que acá en este componente Grevit Send podemos agregar un parámetro del IP. Es decir, que yo puedo estar trabajando en otra computadora y enviarlo a mi IP
para que el Revit pueda obtener la geometría desde otra computadora creada en Rhinoceros y Grasshopper. Entonces, esa es una gran ventaja también. Es posible crear familias dentro de anfitriones o fuera de ellos. Se pueden hacer vanos en muros, suelos y techos. Se pueden crear niveles, topografías, habitaciones y nuevos parámetros. Así que, bueno, esto ha sido todo para el plugin de Grevit. Espero que les haya gustado. Y el próximo video seguramente vamos a ver otro plugin para poder mejorar nuestros procesos de trabajo y ser más eficiente a la hora de importar y exportar para no trabajar el doble. Espero que les haya gustado y les agradezco por haber visto el video. Nos vemos en el próximo.